Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos una vez más desde el maderamen del Club Deportivo Echagüe, acá en Flores, Buenos Aires, para llevarles a ustedes una jornada más del baloncesto amateur de Buenos Aires, por supuesto, de la Asociación del Básquet Amateur ABA, desde este lugar. Hoy nos encontramos para llevarles a ustedes el relato de un partido de la primera división entre Unión Talar Básquet ante Caballito Hits. Este equipo de Unión Talar Básquet viene de dos partidos jugados, dos ganados, con total de puntos 4 en general, mientras que el equipo de Caballito Hits tiene dos jugados, dos perdidos, para sumatoria de 2 puntos. Arranquemos hablando con los técnicos y uno de ellos también jugador del equipo de Caballito Hits. ¿Qué tal, Emmanuel Quero? Bienvenido a la información de WUM Sports. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo viene este equipo de Caballito sabiendo de que hoy es importante ganar después de dos derrotas consecutivas? Bueno, viene más o menos. Tuvimos un inicio de año bastante complicado, tuvimos muchas bajas, pero igual el partido pasado tuvimos un buen juego. Nosotros los chicos tienen un coeficiente basquetbolístico bastante alto, lo cual permite poder ponernos a nuestro nivel bastante rápido. ¿Qué puedes resaltar de tu equipo? ¿Qué veremos hoy en este maderamen? Principalmente mucha defensa, nos centramos en un sistema defensivo bien marcado y en ofensiva un ataque en equipo bien ordenado. Bueno, una última, ¿cómo es eso de jugar el básquet y al mismo tiempo fungir como técnico? Porque el año pasado yo era el técnico del equipo, por cuestiones de lesiones no podía jugar y decidieron que yo lo dirija. Y después decidieron que yo empiece a jugar y nada, así que ahora estoy haciendo las dos cosas. Bueno, Manuel, muchísima suerte, que les vaya bien este partido. Gracias. Bueno, y por este lado también tenemos a Walter Alfonso. ¿Qué tal, Walter? Es el técnico del equipo de Unión Talar. Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal está el equipo de Unión Talar? Viene invicto, pero va a ser un partido complicado hoy. Sí, todo, no hay un partido que, mirando la tabla de posiciones, que sea más diferencia de 4, 5 puntos, 6. Y bueno, es un sacrificio de cada semana entrenar y bueno, sí, tuvimos la suerte de ganar los dos juegos, los dos, mucho sacrificio suplementario, pero bueno, estamos bien. Bueno, es básquet amateur, pero al mismo tiempo es la primera división, lo que significa que también debe haber muchos muchachos con buena mano para el baloncesto. Sí, en realidad mi equipo, salvo un jugador que actualmente está jugando, que es el más joven, de 19 años, el que más cerca hacía 7 años que no jugaba. Ya tuvo una buena pretemporada de principio de enero y bueno, trabajamos y nos ayudamos también en el sacrificio de la marca, ¿verdad? Nosotros vamos a eso, a marcar mucho y correr. Bueno, Walter, lo dejamos para que ya vaya a dirigir a su equipo en esta entrada en calor y que también tenga éxito en este partido. Ojalá que sea lindo, que salga todo bien y nos divirtamos. Bueno, ahí entonces se despide de nosotros Walter y Emmanuel. Nosotros los dejamos con algunas imágenes de este calentamiento y ya estamos de vuelta para el relato, lo que va a ser este partido entre la UTB, Unión Talar Básquet, ante Caballito Hits. Esto lo hace ABA en la red y por supuesto la transmisión oficial de WUM Sports, gracias al trabajo de cámara y producción de Jorge López, el apoyo de Sergio Guillermo, en la parte técnica y los controles de nuestro amigo Alexander Mata y este amigo y servidor en el relato, Sigfredo Gómez Tinoco. No se muevan, ya regresamos con ustedes en algunos minutos para el inicio de este partido.
estaba la mitad del cauce, el otro lo estaba por acá. No importa, es de menos. Lo importante. A ver, ¿salió bien? Sí. Listo, a mí me ahorra un montón de laburo, pero yo voy y vengo y ya está. No, no tengo que desenchufar la cámara. No, es que no desenchufaba nada. Es que solamente desenchufaba y enchufaba acá. No importa, ya está. Tengo los celulares grabando de los otros. Igual no, no sé por qué, pero no está grabando en la computadora, o sea que esperemos que se vea y que se grabe así. No sé por qué, pero no. Está grabando y prefiero mejor no ponerme a hacer nada. Y arriba, arriba sí va a quedar grabado. Sí, sí. Listo, bueno, si la quede grabado arriba, que quede como quede, pues estamos en el mejor.
le damos. A todos los que están en la sintonía de la transmisión, hace ya algunos minutos inició el partido entre la UTB, referimos al equipo de Unión Talar Basket, ante Caballito Heat. Ha habido algún inconveniente para iniciar el compromiso porque faltaba algo técnico por parte de la organización para el tablero. Ahora los referí se toman la vocería, piden un tiempo y en este momento está todo siendo solucionado. Está jugando el equipo de Unión Talar Basket, que va invicto en este torneo de primera división de la ABA, ante Caballito Heat, que no ha conseguido una sola victoria. La supremacía en estos primeros minutos en la cancha ha sido para el equipo de azul y rojo, que vemos como visitante en este compromiso, mientras que el local, que está con rojo y algunos vivos blancos y negros, no ha podido todavía con la embestida que inició rápidamente el equipo de Talar Basket. Esto es WM Sports, una transmisión oficial, y nosotros ya tomamos un descanso, nos tomamos unos momentos para regresar a este compromiso. Ahí escuchan ustedes la chicharra. Vamos arreglando también el conteo de los 24 segundos de la posesión del balón, pero ya regresamos, ya les contaremos cómo sigue este primer cuarto del partido entre Unión Talar Basket ante Caballito Heat. Ya estamos de vuelta en la cancha de Chahue, en el maderamen de este instituto cultural, la institución cultural y deportiva Pedro Echagüe, ubicada en la calle Portela, barrio Flores. Una insignia total del básquet en Buenos Aires y en las diferentes ligas nacionales. Nosotros los acompañamos desde WM Sports, la transmisión oficial, gracias al trabajo por parte de Jorge López, de Sergio Guillermo, de Alexander Mata y este su amigo y servidor, Sigfredo Gómez. Ya estará con nosotros también un amigo de la casa, Charlie Potenzo, el hombre de los comentarios, que ha estado también en la organización de este torneo, de este campeonato en general y por supuesto de la organización de este partido que le estamos llevando a ustedes a través de la pantalla de su dispositivo móvil, de su computadora, de su laptop, de su PC portátil, de donde pueda organizarse y mirarlo para toda Argentina, toda Buenos Aires y por supuesto Latinoamérica y el mundo entero. El partido está 7-0, se han disputado poco más de dos minutos y se va a restablecer el encuentro. Va a tener la pelota en el saque oficial por parte del equipo de Caballito Heat. Este es Unión Talar, ahí está. Unión Talar entonces. La rotación con el base. Ahí la tenía Dorrego. Abrió ahora para Rossi. Rossi buscando el tiro. Rossi el 10. Busca nuevamente para Terán. Terán se abre. Ahora es Ferrari. Busca en el poste bajo ahí a Rossi, busca con la falta y vale, no vale, sí señor. Consigue la falta Rossi, se la anotan al número 5 del equipo de Caballito Heat, Mariano Aprea.
Ahí salió Aprea y entró Luciano Girard, otro de los altos de este equipo. Lanza Rossi, chas, convierte el primero. Va para el segundo y chas, nítido. Y esto está 9-1. 9 puntos sobre uno solo, un libre. Ya anotó el equipo de Caballito Hits. Está buscando el base, parece que pisó línea. Falta. Pues falta. Se la anotan a Luis Rossi, el poste del equipo de Unión Talar. Restablece la acción el equipo de Caballito. Ahí buscaba entrar la penetración de Juan Caldo. Manotazo y el balón va a ser nuevamente a favor del equipo de Caballito. Busca ahí en el poste bajo, se levanta con tablero y lo consigue. Anótele 2 puntos a Cristian Vera, el número 23. La escolta de este equipo de Caballito. El partido está 9-3. Poco más de 7 minutos ya se han disputado. O faltan por disputarse, mejor. Ahí está en la rotación el equipo de Talar. Buscaba el tiro el hombre Dorrego, Matías Dorrego, número 13. Y ahora el balón le corresponde una vez más al equipo de Talar. Ahora sí nos acomodamos mejor. Ahí está la penetración. Busca el número 23. Falla con esa levantada. Cristian Vera. Busca Talar. ¡Chas! ¡La consigue! Falta de vale nítido para Brian Ferrari. Que logra 2 puntos más y la posibilidad de sumar otra anotación. Ya se unirá a nosotros en esta transmisión oficial. Charly Potenzo, el hombre de ABA. Falla en el tiro, consigue el rebote nuevamente. Falló y el rebote otra vez para Unión Talar. Ahí la busca su base, la está buscando. Tratando de penetrar, no consigue. El partido está 11-3. Arriba el equipo de Talar. La UTV. Ahí está la UTV, busca el tiro desde afuera, el perímetro, pega en el borde, la recupera Rossi, falta. Ese tiro había sido antes de Mancilla, no pudo encontrarla de buena manera y ahora va a la línea. 2 tiros libres para Rossi, una falta debajo del tablero. Y con esto integramos a la transmisión a nuestro amigo Charly Potenzo. Bueno, Charly, ahora sí, más tranquilo, a ver buen básquet. Ahora sí lo vamos a escuchar mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Charly. ¿Qué tal? Saludo cordial, Charly. Bienvenido a la transmisión. Muchas gracias, Dick. Estamos viendo en este gran escenario a 2 equipos de la primera A. Con un equipo largo de la UTV, con muy buenos jugadores. Y un Caballito con un equipo más corto, una muy buena temporada la temporada pasada. Y que ahora va a tener que luchar mucho contra uno de los mejores equipos del torneo de primera A. Y que lleva 2 partidos ganados de 2 disputados el equipo de Talar, de la UTV, mientras que Caballito va en blanco. 0 victorias, 2 derrotas. Exactamente, lo que sí podemos ver que en este tipo de torneos vemos por ahí menor envergadura en el peso y talle de los jugadores, pero equipos bien consolidados que van jugando a lo largo de los torneos, que todavía no tienen el carácter bien, bien recreativo que vamos a ver más adelante en el torneo urbano, que es verdaderamente el grupo de amigos que solamente se junta para jugar. Ahí veíamos una penetración por parte de Juan Caldo, no pudo embocarla en la penetración constante que están haciendo los 2 chicos, los 2 bajitos en estatura, por supuesto, por parte del equipo de Caballito. Me refiero a Juan Caldo, el número 7, y a Francisco Russo, el número 8. Están muy prolijos tanto en defensa como en el ataque, no buscan disparos desacertados, pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara el partido, ¿no? Un ataque rápido. Buena tapa aquí. Muy bien la defensa, muy intensa, los 2 equipos cerraditos, pegaditos. Vamos a ver quién plantea mejor el juego, como lo está haciendo hasta ahora UTV. Una tapa de Terán, buscaba otra vez, pero esta vez sí. Anota entonces Francisco Russo, 2 puntitos más para su equipo Caballito.
Se toma su tiempo la gente de Talar y este partido está 12-5 cuando faltan poco menos de 5 minutos por disputarse. Y un poquito la remontada después de la desprolijidad en la defensa, todos metidos adentro de la zona, pudo agarrar la pelota y hacerse los dos. Mucho roce, mucho contacto, son equipos muy intensos que hoy por hoy podríamos decir los mejores vestidos, ¿no? Ah, una indumentaria espectacular en el día de hoy de parte de ambos equipos. Y mientras tanto te voy contando que hemos iniciado todos los torneos en esta temporada, así que más de 120 equipos jugando en los torneos y me están pasando vía WhatsApp los resultados de otras canchas, que alguno ahí con la compu debe estar esperando a ver qué fue lo que pasó en el día de hoy. Sí, señor, y hoy nos quedamos esperando también a nuestros amigos Ezequiel Rey y Cristian Barrio Nuevo. Hoy están de descanso. Hoy terminaron los partidos muy tarde, no han podido llegar a hacer las estadísticas. Así que le mandamos Están en otra cancha, ¿no? A Ezequiel y a Cristian, que se retrasaron los partidos, terminaron tarde, no pudieron hacer a tiempo hacer esa vorágine de ir de un lado para el otro para hacer la estadística. Pero para la próxima transmisión lo vamos a corregir, sí, señor, rápidamente, probablemente. Buen trabajo el que hacen los muchachos, ¿no? Sí, es un gran trabajo, está muy bueno para ir viendo qué es lo que va sucediendo en el partido. Igualmente, en este tipo de torneos, en el nivel en el que estamos, el juego colectivo va a ser lo que defina. Vos fijate que los dos equipos presionan el balón, no pueden ejecutar ataques fáciles, ¿viste? Siempre va rotando la defensa, hay muy buen juego, hay ciertas ayudas. Sí, ahí veis. Sí, bien decías, ahí estaba entrando este chico, el número 8, Mancilla, pase para Ferrari. Ese bajito que ven allí, uno de los jugadores más habilidosos del equipo de Talar. Y es el que tiene dos tiros para falta, dos libres y falla el primero. Brian Ferrari, número 4, otra vez en la línea de libres. Toma su tiempo y chas, esta vez sí, 13-5, ahora se pone arriba el equipo de Talar. A la ofensiva ahora Caballito, la transición. Hombre, tiene un planteo muy ordenado en el ataque, están buscando espacios. Buen rompimiento de canasto. Buena, había sido la penetración ahí del número 24, Luciano Girard. No tuvo la fortuna de embocarla, pero fue una perfecta penetración hacia el canasto. Yo definiría este partido como intensamente desprolijo. Buena. Mucha defensa, pero varios tiros que podrían haber sido gol, la defensa sea tardía, no hay un planteo táctico contundente hacia el ataque. Y ahora sí vamos a ver el armado de UTV. Se para mejor UTV, ¿no? Hace la pausa, está con un par de puntos y una tranquilidad en el tanteador. Caballito debe plantearse. Busca ahí. Más sereno en el ataque, sobre todo aprovechar los espacios, ya que se acumula mucha gente debajo de esto y son jugadores que son los que detrás del canasto. La idea que la defensa se quede en la pintura con jugadores perimetrales que le guste que sea el canasto, se hace muy dificultoso meter el gol cerca del área. Ahí la buscaba en la recuperación el equipo de Talar, no la consigue nuevamente. Está jugando ahora Caballito, buscando la Caldo. Caldo buscando la conexión desde afuera, no la encuentra, ahí le falla un poco. El chico alto número 24, Luciano Girard, falta le cometen. Bastante errático Girard, alto, pero no ha sido preciso en los tiros. Y estamos hablando del tema de las desprolijidades, cómo la defensa se deja tomar dos rebotes, cómo ganan la pintura rápidamente. Hicieron un planteo de abrir la cancha, ¿no? O sea, la pelota no circula por la línea de tres, sin embargo logran ponerla en el bajo sexto, algo muy llamativo, pero bueno, es real. Es primera A, que demuestra tener equipos consolidados, de buen básquet, pero un poco desprolijo, ansiosos en este primer cuarto. Falla Girard. Y este juego está 13-5 arriba. Los de azul y rojo en su indumentaria, los chicos de la UTV. Ya la tiene Givilieri para Mancilla. Mancilla buscando desde la parte alta del perímetro. Conecta ahora nuevamente. En este caso Terán abre nuevamente para Givilieri. Lanza desde lejos. Falla. Pega en el borde. Ahora sigue en la réplica el equipo de Caballito. Russo.
Russo contacta con Caldo. Ahí va Caldo. Ahora armando. Sí se ordena, ¿ves? Comienza a ordenarse, sí. Caballito, pues aposte. Pase entre postes. Y esta vez lo consigue. Nítido por parte de Cristian Vera. Acaba de entrar Ezequiel Rey al partido. La bienvenida para los chicos. Acaba de llegar Ezequiel. Ya estará con nosotros también haciendo sus aportes a lo que ha sido y a lo que está viendo en la cancha. Van los chicos de la UTV. Balón para Mancilla. Mancilla con Rossi. Otra vez Mancilla. Rotación para Ferrari. Ferrari desde lejos. ¡Chas! ¡Nítido! Y ahora sí, ¿no? Comienzan los verdaderos problemas. El planteo en la defensa de Caballito. Ese triple, diríamos, imperdonable, ¿no? Un triple tremendo. Muy claro, a pie firme, apuntándole al aro. Tardía la llegada de defensa. Mucho tiempo le dieron para lanzar y por eso el partido está 16-7. Arriba la UTV cuando queda poco menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos por jugarse. La penetración falta. Me gusta más un Caballito así, ¿no? Como empieza a jugar ahora, más ordenado, en una suerte de flex, un poquito desprolijo, pero con más espacios para ir hacia el canasto. El jugador logra la falta gracias a la ubicación de sus compañeros y cómo van logrando un ataque mucho más ordenado del que plantearon hace minutos atrás. Ahí está para la línea de libres. Caldo. Falla, en este caso el segundo, había anotado el primero y comete falta ahora. ¿Será la ansiedad de la transmisión, Dick? Yo creo que de a todo un poco ha ayudado. En las redes sociales, en Facebook, los chicos compartían que iban a salir, de estar los familiares, les mandamos un saludo. A todos los que están observándonos, por aquí ahorita hablamos con... Bueno, el saludo cordial para todos los que están observándonos desde Argentina y por supuesto el resto del mundo, que también se han comunicado con nosotros. Exactamente. Uno de los chicos también del equipo de Caballito, aquí cuando anota el primer libre, la gente de la UTV, era Terán justamente, y anota el segundo. Terán, nos hablaba el entrenador y al mismo tiempo jugador del equipo de Caballito, Emmanuel Quero, que ya nos había empezado a seguir en el Instagram, había visto un par de partidos y le había gustado todo lo que estamos haciendo. Así que es un reconocimiento para todos nosotros, no todo el equipo. De más está decir todo el agradecimiento de parte de ABA para toda la gente de Peloteo del Sur, para Jorgito, para Alex, para tú, Dick. Sí, para hay... tú, te lo dije en neutro. Para tú. Para Sergio también. Y a toda la gente que está trabajando en ABA en todas las canchas. En este momento me están llegando por WhatsApp los resultados. Te voy contando un poquito. A ver. En el torneo de menores se ha jugado la semana pasada. Este sábado se jugó la segunda fecha. Mandamos un saludo a Gonzalo Pereira, a todos los chicos que han participado. Estaba muy contenta la gente de Reconquista. Mientras vemos un terrible camina. ¡Qué caminada!, ¿no? Está como para los bloopers, ¿no? Seguimos con los bloopers, igual que el fin de semana anterior. Esta vez anótele ahí una falla para Brian Ferrari. Vamos a tener que lograr los tiempos de juego. Se vienen los bloopers de Nava. Vamos a pietar cada minuto porque si no, se nos va extensa toda esta recolección de datos para los bloopers. Ahí está ahora Caballito buscando en la penetración nuevamente. Caldo falla, no encontró el tablero nunca. Era Russo. Y ahora viene la réplica para el equipo de UTV. La UTV buscando en la penetración hacia el fondo. La conseguía, en este caso, el chico Terán. No puede invocarla. Ahora es Russo quien tiene la pelota para Caballito. Busca la penetración por parte del equipo rojo. Corta. Nuevamente la pelota. Terán, y sale jugando tranquilo el equipo de la UTV. Se apuró, podría haber limado un poquito esa diferencia de 9 puntos, lamentablemente desprolijo. Nuevamente Ferrari, buena la penetración y nítido con tablero para ahora irse 20-9 la diferencia. No solo la diferencia, ¿no? Sino también la gana de ser el MVP del partido hasta ahora. Empieza a sumar, ya quedan 15 segundos para el tiro, para que se acabe este primer cuarto, y tomándose su tiempo Ferrari para el equipo de la UTV, el base. Ahí viene jugando, 5 para el tiro, va Ferrari buscando al poste bajo, ahí la contra, la tiro y ¡chas! La consigue Terán, y así termina el primer cuarto. Con excelente el cierre. Una tremenda diferencia, 20-9, arriba el equipo de la UTV, 22 exactamente, 22-9, y termina el primer cuarto y nosotros nos tomamos un tiempo. Vamos con Alexander Mata, WUM Sports.
19:38 marca el reloj en Buenos Aires, Argentina. 19:38, las 7:38 para el resto del continente que maneje el doble horario, ¿no? Vamos con Charlie Potenzo y algunos resultados del resto de la jornada dominical y del fin de semana de ABA. Muy bien, te voy contando que en el día de hoy, a los ganadores, a los que se fueron con la sonrisa a casa, se fue tercer tiempo ganándole por 52-34 a Rústicos. Jaggers, 54-37 a Siroc. Herli Ruste le ganó al Rejunte por 47-39. Paisanes le gana por solo 4 al Salar, gran equipo. Paisanes se está metiendo bien en lo que sería la Superliga B. 68-64 le ha ganado al Salar. NTC, otro de los equipos que está luchando ahí en la Superliga, de muy buen juego. Le mandamos un saludo a los hermanos Bousy. 52 le gana por 45 a Expatriados. Neijar pierde con Schul Boys, de un excelente tanteador, el 71-51. Schul Boys ha demostrado tener un gran partido, sacándole 20 puntos a Neijar. Y lo que pasó hace un rato acá en el Echart, en el Echart, siempre con ese furcio. En el Pedro Echagüe. Tenemos al Portón que le ganó por 50 a los Bulls. Tropicales perdió los chicos de Ferro versus Bahía, 67-58. Y acá un sorprendente resultado. Echagüe X, equipo de los pibes acá de Echagüe, se ve que se vino con todas las ganas, con toda la furia, porque le ganó, escucha bien, Nick, cómo sí. Le ganó a Porto, excelente equipo, bueno. Por 104-59. Un resultado que va a que hablar. Los pibes de Chávez habían perdido los primeros partidos, pero bueno, se están metiendo en lo más alto de la Superliga. Pero trajeron a la Marcus Aldridge, a LeBron James, a un poco más de la NBA. Parece, ¿no?, la confianza de por ahí jugar en su cuna, ¿no? Y por ahí Porto también habrá descuidado un poco algunos recambios, le habrá faltado algún jugador. Igualmente vamos a indagar más sobre este partido, porque el resultado, al ser tan abultado, da que pensar, ¿no?, qué fue lo que pasó. Sí, tiene para investigar más, para hablar más de lo que está aconteciendo. Bueno, pero no te dejo con ese resultado solo, tengo otro peor. A ver. En el torneo urbano, ¿sí?, los chicos de Hijos de Betam pareciera que quieren sacar la punta contra el pobre Bami. Un Bami que presenta un equipo en sub-23, con chicos que están pasando de inferiores, creando un nuevo equipo. Han mejorado mucho la cancha el año pasado, han hecho un muy buen proyecto en el básquet, pero hoy se llevan un 38 de Bami. Pero Hijo de Betán, decime cuántos hizo. ¿38 hizo el otro? Sí. 90 por ahí, el rival. 100 puntos, redondo. Bueno. Redondo, Hijos de Betam, 100-38 a Bami. Esperemos que Bami. Igualmente, 70 es un puntos. Torneo muy raro, el de torneo urbano. Y sí, aprovecho para comentarte que los que juegan el torneo urbano van a poder tener una escalada en las plazas de los playoffs. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que si tienen un equipo tal como para ganarle por 100 puntos a otro, no solo van a pelear por el ascenso a la primera, sino que van a seguir una suerte de playoff por ascensos a la Superliga. Quiere decir que si tu equipo es muy bueno y puede sacar 100 puntos, claro, en el claro, torneo urbano, no solo va a tener la oportunidad de ascender ahora a mitad de año a la primera B o primera A, sino que también va a tener la oportunidad de tener un partido, jugar para ascender a la Superliga B. Ah, buenísimo. Es una muy buena oportunidad para estos equipos que tienen un tanteador tan adultado y han mejorado mucho la temporada. Así que para los que nos están escuchando, nos están viendo, que tienen equipos o que juegan en algunos equipos de este urbano, ahí está la buena noticia para ustedes. Exactamente. Mientras tanto, vemos que sigue recortando despacito la diferencia, se puso a 9 caballitos, que tendrá que ir trabajando de que no se le escape el partido. Sí, un par de puntos por parte, o un par de penetraciones al poste bajo por parte de Luciano Girard. Ha puesto ahora el partido un poco más corto en la diferencia. Buscaba caminata, caminó aquí Matías Dorrego, el hombre de la UTB. Este partido está 22-13, arriba UTB de azul en su pantalla, ante Caballito, que tiene
la uniformidad rojo con algunos vivos negros. Ahí lleva el balón Emanuel Quero, el base, el armador. Buscando la penetración para Aprea. Aprea un pasito hacia adelante, hacia atrás. Busca nuevamente a Girard. Girard la saca para Quero. Quero penetra, falta. Bien la penetración buscando la descarga. Es una competencia la primera en la cual los equipos se fueron consolidando a través de los años. Por ahí no tienen la envergadura que vimos en la Superliga A o B, jugadores por ahí con tanta experiencia en la liga o en primeras. Pero lo que se puede ver en este tipo de torneo es la pasión y la intensidad con la que juegan estos jugadores. Ahí lo veíamos, justamente los primeros, el primer y el segundo cuarto es el que más emociones tienen en la velocidad. Luego va bajando un poco, por obviamente, por el cansancio de cada chico. Van encontrándole la vuelta al rival, se van ordenando en el ataque. Pero mira cómo siguen las desprolijidades, robo tras robo, digamos, ¿no? Muchísimo robo, mucha pérdida de balón y por supuesto cortes del juego con tanta falta. En este caso la falta se la cometían a Nadir Terán. Es como que los espacios del juego se van achicando al no tener tantos jugadores específicos como tiradores en los corners o jugadores de 2 metros en el poste bajo, poste alto. Las defensas se van replegando sobre el balón y se generan muchas ayudas en lo defensivo, lo que hace un juego de mucho más roce y más difícil de encontrar un buen lanzamiento al aro, ¿no? Mirá cómo tienen 3 jugadores encima y cuesta pasar el balón. Ferrari lanza y ni siquiera la pelota toca el aro. Presión altísima la que tiene la UTB también. El recambio obliga al jugador que entra a entrar a marcar con todas las ganas y a jugar con gran intensidad los minutos que le toque estar en cancha. Desde afuera, Caballito, ahí estaba Caldo y la consigue. Parecía que no entró por el costadito, pero pidiendo permiso. Se coló la pelota en el triple y esto lo pone en partido, aprovechando la rotación del Liván, un rival con muchos jugadores que está haciendo jugar a todos. Y hasta que el jugador que rota entra un poquito en calor, se mete en el juego, comete impresiones como la que acabamos de ver. Y perdiendo mucho balón este chico, Matías Dorrego, el hombre de UTB. Momento que le conviene para el equipo de Caballito. Caballito haciendo la rotación, la transición, tranquilo. Nuevamente Aprea, busca la penetración, no puede. Para el número 8, no puede tampoco. En el tiro la recupera, la penetración. Qué mal están en los están tiros. Están como tímidos. No sueltan todavía los brazos y ahora es Ferrari. Entra la penetración, 1, 2, ¡zas! Y adentro. El brazo no se estira producto de la gran intensidad que tiene en defensa el equipo de UTB. Hace que los chicos de Caballito cuando lleguen a la ejecución al aro es como que se le empieza a cerrar el aro, ¿no? Como que el cuerpo no está tan libre, están como un poquito ahogados, lo veo yo. Qué buena la penetración ahí hacia el canasto por parte de Ferrari. Se toma su tiempo ahora el equipo de Caballito. Esto está 24-16, 8 puntos la diferencia para UTB. Muy inteligente la pedida del minuto, porque se habían puesto a 6, ya estaban en partido. Y si vos no tomás las riendas de lo que estás haciendo en el juego en estos momentos, después de haber limado tanta diferencia, podés volver a ir, se te va de nuevo el partido y se te hace muy difícil remontarlo. Entonces, parar la pelota, entender lo que hay que hacer en defensa, qué hay que hacer en ataque. El ataque, los últimos ataques fueron un poquito más prolijos. Para mí igualmente le falta como mover más el balón de un lado al otro. Es como que se cierran en pases cortos y rápidamente buscan el gol. Y eso no le está dando buenos resultados. Y además estamos viendo mucha pérdida, ¿no? Porque el partido se juega con muchísima intensidad, pero no hay mucho acierto. No hay acierto en el aro del rival y por esa razón apenas llevamos 24 puntos, el que más tiene, cuando se ha disputado ya un cuarto y medio. Y acá nos encontramos con un amigo. ¿Cómo te llamas, campeón? Bueno. Mateo. Mateo, ¿en qué jugás? ¿En qué equipo jugás? Casi Pesca. Juega en Casi Pesca, Mateo. ¿Mini, pre-mini, infantil? ¿Qué sos? Pre-mini. ¿Mandar un saludo a tu familia? Sí. ¿Tenés algún familia acá jugando? Sí, mi papá. ¿Y papá dónde juega? En UTB. ¿En UTB que está en el banco, papá, o estás jugando? ¿Puedes saber? El 7, le mandamos un saludo al 7 acá para que ahí la transmisión. Está. Mariano Barreiro. Le va a quedar el regalo en el consolidado para toda la familia. Ahí está, qué bien, ¿no? Los chicos también moviéndose por el básquet, motivados para este deporte. Aparte, vino de jugar ayer, ¿no? ¿Ayer jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿De qué color eran?
Con Ferro. Jugaron con Ferro. ¿De local o en el Echar? Jugaron de local los chicos de Casi Pesca. Qué lindo ver a los chicos jugando al básquet. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, ahora nos seguimos metiendo. Dos puntos más para el equipo de Caballito, que tiene además la posesión del balón, 24-18, se volvió a poner a 6. Exactamente, 6, para mí, te digo, cuando te toca ir perdiendo en un partido, 6 es un número en el cual está bueno ir remándola. Sí. Ir remándola, porque si vos ya te vas a más de 6, 10, 12 puntos, es como que el aro se te empieza a cerrar demasiado, se te hace muy difícil encontrar el gol. Entonces, con 6 puntos uno puede estar ordenado sin desesperarse, buscando tácticas de ataque, consolidándose un poquito mejor en defensa, sin que el partido se te vaya de las manos, porque muchas veces cuando vos ya estás a 8, 10, 12 puntos, la ansiedad hace que tires rápido y mal. Y también la moral va decayendo cada terrible, vez que pasan los minutos. Es terrible. La pelota de UTV. Yo diría, Caballito se puso en partido. Resucitó. Tiro desde lejos y chas. Y no defendió. Tremendo lo que acaba de hacer Alexis Alves, nítido, 3 puntos más, y vamos a 27 ahora. Provocó la reacción, no le gustó nada, se clavaron el triple, muy bien, ¿no? La gente de UTV. Es un equipo más corto el de Caballito, yo creo que en el transcurso del tercer cuarto, principio del cuarto cuarto, se va a ver algún pasaje en lo físico, digamos, ¿no? Sí. Le va a pasar un poco de factura, vamos a ver. Exactamente. Un corto banco de dos. Generalmente estos partidos en el banco es preferible que haga tres o cuatro jugadores. Como mínimo, ¿no? Exactamente. Como mínimo, porque si vemos el equipo de UTV tiene la banca completa. Igualmente, en este tipo de torneos es preferible ser 8-9 y repartir más los minutos de juego que ser el jugador 11-12 e irte jugando poco a casa. Sí, también. Es como que al tener un sentido amateur recreativo en cierto punto, la cantidad de minutos que tenés en cancha y la diversión de estar esos minutos con tus compañeros son muy importantes para los jugadores. Vale mucho ahí. Hay un cambio para el equipo de UTV. Se va Ferrari y entra Mancilla. Un poquito extenuado Ferrari, va a descansar algunos minutos. La pelota la tiene ahora el equipo de Caballito. Falta. Tiro libre, ¿no? Tiro libre indirecto, correría yo. Indirecto. La falta fue abajo, juez. Indirecto. Va a patear ahora. Ahí estaba Aprea, es el hombre que se dispone a lanzar el libre cuando hay tiempo pedido. Y te sigo contando qué pasó en Olbue de Saavedra. Le ganó... No, perdón. Mambeo le ganó a Olbue de Saavedra por 64-59. Olbue de Saavedra B sí le ganó 64-59 a banda ancha. Es increíble, pero los dos partidos jugados en Olbue de Saavedra, el mismo resultado, 64-59. No, mira. Uno ganado y otro perdido para los chicos de All Boys. Los sabores Kings, no sé si lo viste un poquito más contento, Ezequiel hoy ganaron por 3 contra Olivos, que hizo 47-50, quedó los chicos de sabores Kings. Johnny Team versus sabores Sub-23, salieron 60-42. Ese es un duelo de muchos años, muchas finales del torneo urbano. Los sí. Chicos de Sabores contra los chicos de Johnny Team, que eran chicos que han jugado en las inferiores de Argentino Junior. Y Kuma le gana por 4 a Messis por 51-47. Almagro le gana a Sabores por 60-47. Pampas gana Pampas. Saludos a la gente de Héctor Stachotti, a los pibes de Horacio Heredia. 46-34 contra Proyecto B. Proyecto A le gana a Clopper solo por 3, 52-49. PDC, un gran partido, le gana 68-59 a Dream Team. Ahí está entonces el resumen de otra parte de la jornada de ABA, el baloncesto amateur argentino, con su asociación que va a la cabeza. El partido aquí en el Maderamen del Echagüe, del Pedro Echagüe, está 27-19 y con la posibilidad de restar un puntito más. El equipo de Caballito. Está caprichosa la naranja hoy, ¿no? Falla el primero. Bastante caprichosa. Un conocido relator. Caprichosa la naranja. Caprichosa. Ahora sí adentro. Ahora sí adentro para Prea. Y esto está 27-20. Me han preguntado que si yo le digo Caballito o Caballito. Bueno, le pongo un poquito del sabor caribe y lo dejamos en Caballito. La gente pregunta, Ic, ¿de dónde sos vos? Desde Cartagena, Colombia, ¿vio? Amante del baloncesto, relator de diferentes deportes, pero sobre todo
Este es un deporte que apasiona. Tenemos la suerte acá en la Argentina de tener el único profesorado para entrenadores de básquet que dura 3 años en el ISDE. Y pudimos, en el transcurso de hacer ese profesorado, tanto con Ezequiel Rey, Matías Camisasca, Gonzalo Pereira, con quienes compartimos ese espacio en el Club Sabores, la suerte de tener a los hermanos Silva, excelentes entrenadores en Colombia, que sí, han llevado claro. De aquí muy buenos proyectos e ideas que han tomado de la Argentina y hoy por hoy la están realizando en Bogotá. Claro, claro que sí. Los hermanos Silva, los chicos, los hombres que han estado a cargo de, por muchos años, del baloncesto en la capital de la República. Buena la penetración acá por parte de Rossi, consigue un doble con tablero. El pequeño Silva fue, Juan Silva fue jugador de Sabores. Ah, ¿jugó acá? Jugó en ABA. Ah, mira, pasó por aquí también. Saludo para toda la gente del baloncesto en Colombia, que por supuesto también nos estarán observando a esta altura del cotejo. Dale, rápido, Mancilla, bueno, en la penetración, no hay falta, se queda quejado. Uy, hubo se queda. Contacto, se corre para no darle el contacto en la falta, provoca que erre la bandeja. Es una táctica, estaba casi pisando el semicírculo. El árbitro lo ve, bueno, a seguir jugando. Ya se restablece Manuel Quero, el número 12 del equipo de Caballito Hit. Pensábamos que iba a ser en el tercer cuarto, pero ya se los ve a los jugadores de Caballito con sentidos, ¿no? Porque obviamente que cualquier golpe con poca rotación en el banco hace que el físico se canse cada vez más. Claro, al igual que cada falta, cada golpe duele más. Cada vez que pasan los minutos duele un poco más. Y la táctica de UTB de cerrarse extremadamente en defensa, más allá de que han embocado un triple, no han sido tan ofensivos con el tiro de tres. Y han elegido marcar una zona cerrada y atacar rápido el canasto. Y en esta le sale bien. Una bandeja medio extraña con el tiro suspendido, ¿no? Una bandeja al estilo Manu Ginóbili por parte de Mancilla. Pero 2 puntos son 2 puntos, ya lo deja en 11. Vale 2 igual, ¿eh? Lo deja en 11, pero vos fijás la dificultad de Caballito de poder meter la pelota en la pintura, ¿no? Está muy, muy cerrada la defensa de UTB. Si no... Por ahí ya diagnosticaron que no tienen muy buenos tiradores de triple de los laterales. Sí. Los tiros de tres que han tomado Caballito han sido prácticamente de frente al aro. Y tener una defensa tan cerrada, con tantos jugadores y tan intensa, se va a hacer muy complicado a Caballito. Falla el primero libre. Francisco Russo, 31-20. Ahora sí, extendieron la diferencia a 11 puntos, tratando Russo de bajarle un puntito más. Aprovecho para mandarle saludos a Karina Torres, que siempre nos acompaña en todo el torneo de menores de los chicos de Sabores y en las transmisiones. Un beso y un abrazo grande a Karina. Y a toda la gente de ABA, ¿no? La gente que fin de semana y casi que semana a semana están trabajando por el bien del baloncesto argentino. A toda la organización de ABA, a Matías, a Marcelo, Gonzalo, Flavia, Tati, que están ahí en el día a día. También un saludo grande a todo el plantel arbitral, oficiales de mesa. Todos los árbitros están a cargo del jefe de árbitros Washington, mientras vemos un excelente tiro del 8. Ahí estaba Russo, nítido la consigue, ya queda un minuto por jugar en la primera mitad. Otro de los candidatos al MVP si se pone en partido Caballito. Ahí está Russo, otro de los opcionados, acá la tiene por este lado, Terán desde lejos, falla. Errático el tiro, 40 para el tiro y jugando ahora la ofensiva el equipo de Caballito. Caballito Heads toma nuevamente Russo. Amaga para el tiro, penetración, busca ahora el centro con Aprea, falla. El balón le pega en la línea. Había hecho una buena recuperación, un buen rebote, pero pica en toda la línea y ese balón es perdido para el equipo de Caballito. Me encantaría ir al banco de Caballito y darle 2 o 3 indicaciones. Es increíble que contra una zona tan pero tan cerrada no cambien la pelota de espacio. Hacen pases muy cortos todos, favoreciendo a la defensa cuando podrían pasar unos pases más largos buscando tiros externos. Muy bien la gente de UTB buscando
Bastante bueno ahí, buscaron el poste bajo a Terán y consigue la falta, le sacó la falta a Brea. Muy buenos los pasos, obliga la ayuda tardía, comete la falta y va a la línea. Con 11 por jugar estamos en la línea a favor de UTV. El primer tiro errado. En el comienzo del tercer cuarto vamos a tener las estadísticas de este partido. A cargo de Ezequiel. Ezequiel Rey ya estará con nosotros. Erra nuevamente. El segundo. Mientras que sale rápido en la colocación, falla la bandeja. 3, 2, 1, larga bola. Afuera. Y no hay tiempo para más, señores. Suena la chicharra. Y este partido está 31-23 arriba UTV. Nosotros nos tomamos un tiempo. WUM Sports, el trabajo de Alexander Mata, de Sergio Guillermo, Jorge López. Al relato este es su amigo Sigfredo Gómez, con la compañía de los comentarios de Charlie Potenzo. Ya regresamos para la segunda parte de este duelo que gana UTV ante Caballito. Regresamos a esta transmisión oficial de WUM Sports a través de envivo.peloterosdelsur.com, originando desde Flores, exactamente en el Coliseo del Instituto Cultural y Deportivo Pedro Echagüe, en Flores, Buenos Aires, Argentina, para el resto del mundo. Un partido más, este caso la primera división de la Asociación del Básquet Amateur ABA, entre UTV, Unión Talar Básquet, ante Caballito Heads. Partido que en la primera mitad se encuentra ganándolo la UTV, 31-23. Cuando estamos en el medio tiempo, Charlie Potenzo, el hombre de ABA, en los comentarios. Bueno, Charlie, Te cuento que este partido en la mesa están Federico y Mariano, que tuvieron que sufrir el cablecito. Ay, que salieron las corridas. No sabes cómo lo sufrieron, ¿no? Solamente fue un minutito nada más en el arranque del juego. Y arbitran este partido el señor Pisano y el excelente árbitro de liga, el legendario Roberto Mauni, a quien le mandamos un abrazo. Ahí está entonces toda la mesa técnica de para los partido. Conocidos del básquet, lo excelente queda por cuenta mía, porque obviamente va a ser una opinión muy muy abarcativa. Bueno, todo entra en la subjetividad, ¿no? Cada uno tiene su postura, su misión, su visión sobre estos... Es que como profe de educación física, toda la gente que tiene esa raza en el arbitraje, hay muchos profesores de educación física que se dedicaron a arbitrar y sí. Aparte somos colegas en otra profesión, entonces eso me hace tomar un cariño aparte. Claro, claro. Juegan otro tipo de aspectos para este comentario. Bueno, Charlie, hemos visto una primera mitad, como te decía, bastante rápida, con mucha velocidad, pero errática en los tiros por ambos equipos. Yo creo que tendrían que estar llegando los masajistas, el hielo y las bebidas energizantes para Caballito para poder afrontar esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque con solo 23 puntos en el primer tiempo estaríamos pensando un 46 o 50 puntos con toda la furia. Cuando vemos que UTV rotó todo el banco. Entonces, la pregunta es, cuando UTV ponga en cancha el quinteto más fuerte y Caballito le pese en las piernas, ¿qué va a pasar con este partido? Claro. ¿Soportará la presión o se disparará el tanteador?
Y creo que por ahí en el cuarto y final cuarto vamos a tener el equipo de primera de la UTB. Por ahí a sacarle más diferencia en caso de que el partido se haya cortado en este tercer cuarto. Yo creo que está entrando ahora con un buen quinteto a la cancha y se los ve a varios jugadores de Caballito sin ninguna intención de comenzar el tercer cuarto. Sí, ahí vemos que UTB ya está entrando con Ferrari, Givilieri, también está por acá Barreiro, vuelve Terán y falta uno. Son los cuatro que le hemos nombrado y falta otro de los titulares en la cancha. ¿Calculo que pondrá un tirado? Sí, podría ser Dorrego. Dorrego o Rodrigo Telis, alguno de los dos podría entrar. Ya se levantan también los chicos de Caballito. Viene caminando Vera. Es increíble ver el lenguaje corporal. Puedes ver intenso UTV y como despertando a Caballito. Vamos a ver qué pasa en estos minutos del comienzo del tercero. Sí, señor. Ahí la saca ya Givilieri para Ferrari. Ferrari abre, conecta con Barreiro. Barreiro nuevamente buscando en este caso la penetración. Pierde la pelota Givilieri. Y es bueno, Caballito quien se arma ahora la ofensiva. Vamos a los números del primer tiempo con Ezequiel Rey. Por supuesto, Ezequiel Rey, bienvenido a la transmisión. Y cuéntenos, ¿cómo ha estado los numeritos de este partido? Hola, buenas tardes. La verdad, un partido bastante intenso. Mucho goleo de ambos lados. Tenemos por la parte de UTV como goleador el número 4. Ustedes están diciendo... Justamente ahí anota una más Brian Ferrari. Brian Ferrari, anótale dos puntos más. 15 puntos. Así es, llega a los 15 puntos. Lo acompaña con 7 el número 10. Número 10, Luis Rossi. Muy bien, después ya los demás tienen muchos 3 puntos, 2 puntos y 4. Pero el goleo bastante repartido. Por el lado de Headcap, mucho más repartido todavía. El goleador es el número 8 con 5 puntos, Francisco Russo. Y con 4 puntos tenemos al número 7, al Juan Caldo, número 7. Al número 24 y al número 23, Luciano Girard y Cristian Vera, ambos con 4 puntos. Y después también se reparten con 3 puntos otros dos jugadores. Otro punto para el número 8, justamente. Ahí estaba nuevamente Francisco Russo, ya tiene 10. ¿Quién me contaba que tenía 3? ¿Del lado de Heads o del lado de UTV? De Heads. Del lado de Heads tenemos con 3, el número 5 y el número 11. Mariano Aprea y Santiago Marino. Ahí está. Gracias, llega entonces. Llega a los 7 puntos el número 8. Aprovechamos que está Ezequiel Rey para hablar un poquito del torneo de menores. Han jugado los chicos estos fines de semana. Contanos ese cómo les fueron en estas dos fechas. Arrancamos la semana pasada con un inconveniente de carnet que no llegaron y perdimos los puntos últimamente con el equipo de Reconquista. En cadete no se jugó el partido, se jugó amistoso. Y después se jugó en premini, en infantiles. Se jugó el partido lo más normal. Un partidazo, ganamos por bastante. Pero lo bueno es que jugaron todos los minis también con los infantiles. Y se pudieron jugar todas las categorías, infantiles, mini y premini. Después este fin de semana jugamos nuevamente local contra Bami. El único inconveniente que tiene Bami siempre es que se le complica con los infantiles. Con cadetes completa siempre, pero infantiles no tuvo. Entonces también se tuvo que jugar amistoso este fin de semana. Estamos hablando de tu club Sabores. Claro, sí, estamos hablando del club Sabores en este momento. Bueno, y estaba Chas desde lejos. En el perímetro consigue 3 puntos más. Aquí Luis Rossi ya alcanza 13 puntos. 13 puntos para Luis Rossi. Y este partido ahora 36-27 falla el equipo de Caballito. Muy bien, le contamos también a las chicas que por ahí, mientras vemos una lluvia de goles tanto de un lado como del otro, ¿no? Ahí estaba en este caso Nadir Terán, número 9, 2 puntos más a su cuenta. Está teniendo muchas complicaciones para llegar al gol Caballito. Ataca muy rápido la UTV. ¡Qué gran jugador! ¡Qué excelente la penetración al canasto por parte del base Brian Ferrari! Y ya tiene 17 puntos. Aplaudido por todos sus compañeros, por la tribuna. Una excelente jugada, espera la falta. Lanza con su mano hábil la derecha un tiro suavemente hacia el canasto después de recibir la falta. Nos está demostrando que es un gran jugador y que está llevando al equipo adelante.
17 puntos tiene ya, acompañado por Luis Rossi con 13. Son los máximos anotadores, los máximos con cestas en este partido. Ayer vi, justamente, ya que estamos hablando de baloncesto, una jugada similar de Stephen Curry. No sé si viste a los Golden State jugar anoche, pero fue impresionante lo que hicieron estos chicos ante los Warriors de Washington. Para hablar de NBA, que también está en su época de postemporada y los playoffs. Sí, señor. Exactamente. Una lástima no tener a Scola, a Luifa, en los playoffs este año, ¿no? Una lastimosamente. Cosa, la bronca que debe tener Luifa de no estar ahí. Bueno, le deseamos suerte a Prigioni. Le deseamos, siempre siguiendo a Manu, ¿no? Al mismo Manu, que bueno. El argentino es como que sigue a Manu. Se pone la 20. El argentino es de San Antonio. Por más que le deseamos suerte a Prigioni, poquito nomás de suerte. La emoción del básquet, señores, por WM Sports y en Peloteros del Sur. Aquí estamos con la transmisión oficial. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan, que nos mandan mensajitos por el WhatsApp, la gente que nos escribe en el Twitter. Síganos en el Twitter, @ Peloteros del Sur. Por ahí les comunicamos todas las transmisiones que tendremos a la semana. Y por supuesto, @ Sigfre Gómez. Ahí también les estaremos hablando de este deporte y muchos más. Tiro desde lejos de parte de UTB y tremendo. Desde lejos Barreiro. Nítido. Salieron a buscar más el partido. Aprovecharon la diferencia física. Presionan mucho el balón. Y Cabecito ha llegado. Ha llegado en este cuarto 4 o 5 veces hasta el lado del aro. Y ha errado puntos importantísimos para el desarrollo del juego. Impresionantes ahí cuando le sacan la falta. Se la notan a el chico Ferrari. Ferrari, que hasta ahora está haciendo buenos méritos para ser el jugador de la cancha. Listo el pase ahí, casi que un alley-up. Buena la tapa. Puntos, tapones, el pequeño le mete una tapa al gigante. Asiste abajo del aro. No se la quisieron dar. No quiso. Otra vez Ferrari. El compañero que no le dio ese gol. La penetración, falta. Falta, se la cantan ahí a Javier Mancilla. Falta la ofensiva. 43-27, se amplió más ahora la diferencia. A visualizar, faltando un minuto para que termine el partido, sale el 4 aplaudido con una diferencia notable en el tanteador. Se empieza a ver eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahora Caballito, la tiene Rossi. Russo, mejor Russo, la penetración, pierde la pelota y ahora sale con todo Terán. De costa a costa, pase para Ferrari, falla, la toma en el rebote, no puede. Y ahora sí a la ofensiva, recupera Caballito. Está muy contenta la gente de Olboy de Saavedra, está poniendo en el Facebook. Han jugado unos excelentes partidos en el torneo de menores en el día de ayer con los chicos de Villa del Parque, de Racing. Le mandamos un saludo al profe Juanma, a profe de Racing Hernán. Y las felicitaciones a Gonzalo Ayayo Pereira por el torneo de menores. Ya lleva 29 puntos Caballito. Un buen tres pasos ahí por parte de Quero y lo anota. Este es Terán, busca desde abajo en la pintura, falla. Bueno, descendió bien Caballito, es un buen síntoma. Otra vez Quero, abre para Aprea lanza. Y como que sí, como que apurado, no, pero lo entra. Pero merecido el doble. Sí señor, ya Aprea tiene 7 puntos. 7 puntos en el partido y supera la barrera de los 30 la gente de Caballito. Va a tener un partido complicado porque cada vez que aprieta el acelerador UTV, Caballito le cuesta responder, pero se ve que tiene mucha ganas de jugar y se lo ve tan intenso como su rival. Ahí el rebote quedaba en manos por parte de Barreiro y de Russo y el árbitro pita. Mandamos un saludo a las chicas de Madero que están saludando ahora por el Facebook. Le contamos a las chicas que por más que no le digamos ahora en este momento los resultados de la fecha, pueden entrar al Facebook de ABA, ABA Basket en Facebook, y ver todas las fotos de la fecha pasada. Hay como 100 fotos, pueden buscarse. Entraremos la ofensiva. La ansiedad que le juegan contra Caballito. Quieren meterse hasta abajo del tablero por cualquier lado. Bueno, es una falta en ataque. UTV sigue siendo un equipo que ha demostrado más solidez tanto en el campeonato como en este partido. Ahí está entonces, partido 43-31.
Arriba UTV que tiene la pelota a la ofensiva. Abriendo juego, este Barreiro. Falta de Aprea. Falta de Aprea ante Rodrigo Telis. Cuando las piernas no dan, comienzan los errores. En vez de marcarle la penetración de frente, quiere hacer el flick por atrás cometiendo la falta. Eso muestra que las piernas de Caballito se están desgastando y que todavía le queda por jugar 14 minutos de juego. Se levanta en el sostenido, nítido, por parte de Rodrigo Telis. Dos puntos más para la UTV. Y esto está 45-31. La pelota sale a favor de Caballito nuevamente. Y es como que cuando estás tan arriba del tanteador, todo te sale bien. Los tiros al aro, presionar la pelota, cometer errores el rival, que obviamente en vez de ir paso a paso buscando consolidar más el juego, la ansiedad hace que tomen rápidamente lanzamientos rápidos. Hay un buen cambio ahora entre el 8 de nuevo, el 23, perdón. Saca Caballito. Ahí estaba Girard, el pase para Quero. Reclama la falta, pero solamente tiene la pelota a favor. Ha jugado la pelota hacia afuera, le ha tocado el brazo. Le quedan 5 segundos para el lanzamiento. Buscando en la presión alta, la tiene, va al tiro, falla en este caso Girard. Rápida la transición, busca con tablero, adentro. Otra vez Terán, que ya tiene 15 puntos en el juego. Y sigue buscando arriba, le cuesta el traslado a Caballito, le cuesta ordenarse. Y en este cuarto ha errado muchos lanzamientos que lo han dejado muy atrás en el tanteador. Le roban la pelota a Quero, sale. Sale la pelota a favor nuevamente de Caballito. Es una defensa constante al borde de la falta que le va dando sus ventajas y en este momento no. Le ha cobrado la falta, va a ir a la cobró línea. La falta, sí, cobró la falta. Va a la línea Caballito. Merecido descanso del número 4. Por favor, unos minutos para descansar por parte de Ferrari. Lanzando Juan Caldó, anota el primero. Anota el primer libre Caldó. Nuevamente el base. Va hacia el centro y chas. Dos puntitos. Ahora son 33. 47-33. Casi tres minutos por jugar en este tercer cuarto. Hasta ahora muy acertadas las decisiones del técnico de la UTV. Constante, presionando, ordenado. Cerradito en la defensa. Le pitaron una pérdida. Sí, igualmente lo que se nota en el partido es como que Caballito le cuesta encontrar el juego. Buena ahí en el poste bajo la entrada por parte del chico Cristian Vera y dos puntitos más. Ahora ya están en 35. No está muerto quien pelea. Cristian Vera ya tiene 6 puntos. El juego está 47-35 y la pelota otra vez a favor de Caballito. Reanima a su equipo, reanima a su equipo. Tiene ganas de seguir jugando y bueno, ¿ves? El técnico ahora le mete un jugador de muy buena calidad en el bajo sexto. Vuelve Rossi. Para evitar todos esos goles simples que metió Caballito en los últimos minutos. Vuelve Rossi, sale Barreiro. Ahí se ubica en el poste bajo. Intentando, uy, falta sin pelota. Lo engancha, cuando van dando los pasos hacia atrás, caen juntos. Y es nuevamente Vera, Cristian Vera que se pone en la zona de libres. Buen momento de partido, decisivos estos minutos para la forma que tiene que darle, en este caso Caballito, al juego. No dejar que se le vaya mucho el equipo rival. Igualmente no ha hecho un mal cuarto, calculamos que venía de 23 puntos nada más, está en su promedio y todavía le restan 2 minutos 28 para sumar un par de puntos más. Lo que pasa también, la realidad es que el equipo de UTV con un plantel tan pero tan largo va a seguir planteando unos 10 minutos de partido muy intensos, que hay que ver si el físico de Caballito logra soportar hacia el final. Sí señor, es Mancilla quien está con la pelota ahora. Nuevamente Rossi busca la penetración hacia el tablero, falta. Le sacó Rossi la falta a Vera. Se está haciendo difícil a Caballito, el timing, las piernas. Muy lento, sobre todo en la transición de ataque a defensa, en el momento del volver
complicado, ¿no? Y aparte con una UTV que apenas tiene la pelota, sea gol o rebote, sale muy rápido hacia el canasto. Y si no tiene un gol rápido, te plantea enseguida una jugada. Entonces te obliga a defender bien todos los minutos que estás adentro de la cancha. Consigue el segundo. Rossi había errado el primero y ya tiene 14 puntos en su haber. Inteligente Caballito, lástima. Volvemos a lo mismo, esos tiros. Debe ser el quinto o sexto tiro al lado del aro que no puede meter Caballito. Buen rebote de parte de Talar. Rossi una vez más, 16 puntos para él. Buen rebote a la ofensiva. Y 15 puntos en el cierre del tercero, queda lejos. Bastante, 50-35 hasta ahora la diferencia. Ahí está buscando en el poste bajo, buena la cobertura. Excelente, diría, ¿no? Tres jugadores marcándolo, metió el piecito. Luciano, y logró ese gol. Luciano Girard, al mejor estilo de Luis Escola. Ah, exactamente. Al mejor estilo de Escola. Hoy vino la NBA, ¿no? Los playoffs. Sí. Al partido. Todo conjunto acá, el básquet. Manotazo y evita que en el poste bajo recibiera el jugador del equipo de la UTV. Me refiero a Matías Dorrego, que ya está en cancha. Minuto y medio, minuto y cuarto por jugar. Tocan el poste bajo nuevamente. Cierre, se acabó el tiempo para el disparo. Los 24 segundos se consumieron rápidamente. Giró bien, cobra. Ah, está muy bien cobrado. Está cuando mete el giro, el defensor lo estaba chequeando por demás, digamos, ¿no? Y comete la falta. Entonces, fue falta, sí. Fue falta, claro. Había dicho que era final del conteo, los 24 segundos, pero no. Sonó el silbato de la falta antes. Claro. Ahí recupera la pelota la gente de Caballito, falta la ofensiva de la UTV. Y es la quinta falta, por eso vamos a la zona de libres. Y es nuevamente Juan Caldo quien está al frente. En penalización ambos equipos, transcurriendo este tercer cuarto y sufriendo Caballito, que no tuvo un mal desempeño en este cuarto, pero cambiar dobles, lo único que hace es que la diferencia siga siendo para la UTV. Un minuto por jugar, está saliendo ahora con la pelota Mancilla, el base del UTV. Se postea ahí rápidamente Rossi. No, el pase es para Dorrego. Busca Dorrego, sostenido hacia adentro y ya lo consiguió, ayudado con el tablero. Trabajando muy bien la ofensiva, metiendo pases de adentro hacia afuera. Buen pase aquí. Y muy distraídos. Ya son varias veces que Caballito sale con la pelota larga, con un contraataque hacia un pivot rápidamente buscando el canasto. Y UTV duerme en esa defensa, ¿no? Larga distancia, concretó a Prea y con ayuda del tablero la consiguió. Uy, aquí robó Caballito. 15 para el tiro. Última posesión de la pelota en este tercer cuarto. La pelota la tiene Caldo, el base, uno de los armadores del equipo, también está Quero. Va para el tiro, ahora sostenido, falla. Y así culmina entonces el tercer cuarto. Victoria, hasta ahora 52-40, 12 puntos de diferencia para la UTV ante Caballito Heads. Yo me tomo mi tiempo, voy con Alexander Mata, somos WUM Sports. Francisco Russo. Exactamente, que hace la diferencia con 9 puntos. 9. Y lo siguen con 7 puntos el número 5 y el número 7. El número 5, Mariano Aprea, tiene 7. ¿Y el número? 7. El número 7, Juan Caldo, también con 7 puntos. Con 7 puntos, así es. Ahí está entonces los máximos anotadores de este compromiso. Cuando ya está por reanudarse el último cuarto y definitivo, por su amigo el árbitro, ¿no? Roberto. Don Roberto Bauni.
La pelota a favor de UTB. Sacando, llevando la mancilla. El hombre que está alarmado del partido. Arma juego la ofensiva, Mancilla. Pase para Barreiro. Busca la pica Rossi, Barreiro de espalda, falla. Matías Dorrego, mejor. Barreiro está en el banco, es Dorrego. Matías Dorrego, el número 13. Y es momento de que Caballito ponga el corazón en las piernas, ¿no? Sí, señores. Juan Caldo abre ahora para Vera. Aprea el alto. Nuevo para Quero. Quero, lanzamiento, falla. La mejor ofensiva, el mejor pase de Caballito y los peores lanzamientos. Sí, señor. ¡Uy, qué robo de pelota! Aquí se enfrenta Telis, va con el tablero, supera al jugador, falla. Excelente la defensa, cruzándose por delante, haciendo errar el lanzamiento. Buen tapón aquí por parte de Matías Dorrego. Hizo el 1, 2, al lente y no pudo. No la consiguió el chico Quero. Vuelve a tener el balón. Nuevamente Quero busca, abre para este chico. Uy, falla ahí en el pase bastante fuerte Luciano Girard. Intentando jugar bien Caballito. Imprecisiones, malos lanzamientos, pero buen juego colectivo. Saben que esta es la última oportunidad para poder cambiarle el decorado a este compromiso. Nuevamente Mancilla, el número 8, tiro desde lejos, falla. El rebote allí para Caldo. Saliendo Caldo con tranquilidad, armando el juego. Yo creo que el termómetro para la UTB va a ser la entrada de su número 4. Y lo están reservando, ¿no? Lo están reservando para los últimos minutos. Yo creo que si llega Caballito a meter 2 o 3 goles seguidos, rápidamente va a entrar el cambio para elevar el ritmo del juego, que lo ahoga a Caballito, que lo deja incómodo. Sí, señor. Primera falta aquí para el equipo de UTB. Anótesela a Rodrigo Telis, el número 11. Saca Caballito. La lleva Caldo. El 7, Juan Caldo. Abre para Luciano Girard. Otra vez Girard entrando en la cortina. La penetración, falta. Otra falta para UTB y nueva. Y ahora esta vez para Matías Dorrego. Una guerra en el bajo sexto, ¿no? 3 jugadores defendiendo, 3 jugadores atacando en 4 metros cuadrados de cancha. No le dan un solo centímetro de espacio a Luciano Girard. Todos todos cubren los pases. Va Girard, falla el primero. No ha tenido un buen día desde la línea, ¿no? No le ha ido bien. Listo el tiro, esta vez sí, sí, nítido. Una más, suma 41. ¡Uy! ¡Uy, qué error! ¿No? Que casi el robo ahí. Error en la salida, pero recupera Mancilla. Nuevamente Mancilla, se toma su tiempo. Mira la jugada, busca la penetración hacia el tablero desde el fondo. ¡Vale! A dos manos el apoyo con el tablero. Y súmele 2 puntos más para el equipo de UTB, Charlie. Qué buen timing en el aire, ¿eh? Ahora es Caldo quien ataca, roba la pelota. Y el balón es para Caballito. La frustración, ¿no? Llega bien, rompe el canasto. Se hace difícil encestar esos tiros. Ahí la perdiera Sinship. Yo diría que Caballito está haciendo las cosas bien, pero la UTB las está haciendo mejor. Mucho mejor. Falla aquí en el pase. Errado el pase por parte de Caballito. Va Dorrego, pisa, se mantiene, va contra el tablero. No puede en la primera, falla en la segunda. Excelente actitud de Caballito, que ahora sí llega a la defensa en el contraataque. Va a girar. Pase ahora bien debajo del tablero Cristian Vera. 2 puntitos más para él, ya tiene 8. Ya tiene 8 puntitos y la diferencia está 11 puntos. Arriba UTB 54 a 43. Vamos a ver qué pasa en estas bolas. Ahí Rossi se abre hacia afuera y consigue nítido. 2 puntitos más. Muy lindo. Confianza y la falló. Va Caldo, busca. No encuentra a Cristian Vera. No encontró a Vera y es Mancilla quien sale nuevamente con la tranquilidad que lo ha caracterizado en el resto del partido. 6 minutos por jugarse ya en este partido. Último cuarto. Va Rossi en el poste bajo, levanta. Buena tapa. Recupera el equipo de UTB.
no son de gran peso, pero sí problemas para tirar en la pintura, ¿no? Son muy altos. Bastante altos. Muy buen alcance de brazo. Sobre todo, que tapó, ¿sí?, la pelota sin sacar los talones del piso. Sobre todo el tipo Girard, el número 24 del equipo de Caballito. Pide tiempo la gente de Talar. 56-43, 5-51 por jugar, Charlie. Aprovecho el tiempo para contarte a vos, Dick, y a Ezequiel Rey también, que se ríe cuando hago los comentarios del amigo Roberto Bauni, que en el plantel arbitral de ABA, Roberto Bauni es uno de los jueces que ha arbitrado la Liga Nacional de Básquet. O sea, es un árbitro... Tiene buena charretera, buen pergamino. Exactamente, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Y obviamente que en esta etapa por ahí, de su vida por ahí ya más grande, sin estar dirigiendo liga, tiene mucho más modos y charla en el juego para con los jugadores y manejar el partido de otra manera, digamos, ¿no? Con otra experiencia. Claro, claro. Y mira las incidencias que se dan en este partido, Charlie, y por supuesto Alex, hasta los perritos vienen a ver básquet, ¿no? Si vos ves exactamente... Hasta los perritos vienen a ver básquet. En un momento fue muy gracioso ver que es evidente que la pareja o alguien de la señorita con el perrito y salió. Sí. ¿Cómo saltó de la tribuna a aplaudir con el perrito pobre? Acompañando también a la gente de ABA, la Asociación del Básquet Amateur, hasta los cachorros, ¿no? ¿Cómo viene? Exactamente, somos una asociación donde estamos todos los perros. De Mariano Aprea, ya tiene 9 puntos, 58-45, arriba UTV, faltan 5 minutos por jugar. La verdad que me hubiese gustado ver un Caballito con dos suplentes más y un poquito más de intensidad en la defensa. Sí señor, un poquito más abroquelado en el fondo y sobre todo más recambio para darle un poco más de descanso a sus mejores jugadores. En este último cuarto se lo ve jugando muy ordenado, le encontraron la vuelta al juego y le está costando el... Uy. El camino hacia el canasto. Es como que están ordenados en ataque, le han encontrado la vuelta al partido y no pueden ir hacia el canasto de una manera eficiente. Recién sí lo vimos en el poste bajo, pero desde el perímetro tienen muchos problemas para llegar al gol. Ahí vemos nuevamente, doliéndose de su rodilla derecha, a Emmanuel Quero. Ya lo había, se había golpeado antes, esta vez se resiente de esa lesión. El árbitro toma su tiempo, incluso... El técnico del equipo de la UTV, Walter Alfonso, entra a charlar con el árbitro, con el jugador. Y todo listo, se va a reanudar la acción. Saca Rossi, está Caldo. Otra vez Rossi con la pelota, va en la penetración, se lleva a Ferrari. Falta. Falta, le cantan a Ferrari. Por y suerte es un partido entretenido, si no hubiésemos terminado hablando del peinado de los árbitros. Y que íbamos a hablar muchísimo de ese tema, ¿no? Auspicia a Head and Shoulder. Es la tercera falta para UTV en este cuarto. Encuentra facilito, libre a Prea. Falla ahí en la marca. UTV en el bajo sexto. Es algo que en primera A puede ser que lo pueda hacer, pero cuando suba Superliga A, esos errores son imperdonables con jugadores de la talla de Pablo Russo, el Tano Ferelo, Richard. Sí. Esos jugadores que en el bajo sexto son impresionantes. No podés jugar así, de esta manera. Imperdonable allí. Ya son 11 puntos para Prea, máximo anotador de Caballito. No solo eso, sino que es la vida de gol de Caballito. Sobre todo en el último cuarto. Ahí está, Aprea nuevamente. Se levanta, falla. Y ahora la pelota la tiene Ferrari. Va en la penetración. 1, 2, alto, sostenido, falla. Falló y ahora es Girard quien tiene la pelota. Abre para Quero. Quero busca dominar.
Toma su tiempo, esquiva uno, a dos y ahora es Caldo. Tiene la pelota Caballito, va Caldo, lanzamiento, busca, falta. Una falta hasta te diría peligrosa, muy bien vista por el árbitro en el primer paso hacia la búsqueda de la pelota. Critica un poco la gente de la platea que la falta fue al contrario, ¿no? Y porque fue muy sutil en el primer paso, se le mete en la cadera al jugador que está yéndose al canasto y pareciera ser una falta ofensiva hacia el otro jugador. Claro que sí, ya lleva cuatro faltas. Tiro desde lejos, Rossi falla. La controla Caldo. La pelota a la ofensiva, la rescata, pero se la entrega a Terán. Queda sentido, ¿eh? Queda sentido el jugador. Sale jugando Terán, la penetración fácil con tablero. ¡Vale! Falta, vale, y acá quedó golpeado Caldo. Se golpeó la rodilla izquierda. Se golpeó. No, para mí le tiró. Le tiró. Un calambre, sí. Es un calambre por una posición muy extraña para ir a buscar la última bola sin golpearse con la silla. Fue un calambre, ahí lo están viendo ustedes en la pantalla. Calambre para Juan Caldo, el número 7, que tiene 7 puntos en el juego. Mientras que les comento, el score ahora está 60-47 a favor de UTV. ¿Quién fue, Dick? ¿Del 9? Sí, el 9. El 9. Nadir Terán, esa penetración. Un poco lógico de la gran intensidad que está desgastando a Caballito en el último cuarto. Esperemos que pronto se recupere. Un poquito de hielo, sí, algún antiinflamatorio para ir a la noche. Sí, señor. Creo que estos chicos van a pasar una noche bastante complicada con los dolores. Ojalá el día lunes no tengan trabajo por escaleras. Ahí sale entonces Caldo. Le dan minutos a Santiago Marino para que entre en su lugar. Saliendo Rossi. Perdón, Russo. Le digo Rossi, es Russo. Ahí está Marino. Entra en la penetración. Busca a Prea. Falla. Nunca pudo hacerse con la pelota y ahora es Quero quien recupera. Bien, allí Quero falta en la quinta y va entonces a la línea de libres. Vemos un Roberto Bauni muy, muy endulzado con todas las pequeñas faltas, ¿no? Generalmente son características de que deja jugar un poquito más. En el día de hoy el silbato está como loco. Sí, señor. No se le ha pasado una. No tenía claridad en el contraataque. Era una falta que lo lleva a la línea y esos puntos son importantes para Caballito. Está bien, vale, que se cobren más allá del lanzamiento que acabamos de ver. Sí, señor. Que Alex lo está tomando para la sección de blooper, ¿no? Está todo grabado. Ahí está Quero. Tratando de embocar el segundo. Falla. Pero el rebote va a ser... Corregir las piernas. Muy cansado están los jugadores. Sí, señor. El rebote nuevamente. Ahí está. Aprea. Desde ahí, en media distancia, falla. Falla, pero otra vez la pelota para Caballito. Caballito hizo todas las cosas bien. Lo único que pasó fue que en el primer cuarto se dejó embestir mucho por su rival y tener una diferencia que le salió muy cara. Nuevamente Russo tiene la pelota, viene la penetración, paso firme contra el tablero, falla, aprea la busca, falló nuevamente, falta. Le saca Ferrari la falta a Vera. La primera del cuarto, estuvieron jugando 7 minutos sin faltas. Distrae la mujer del perrito a nuestro amigo Dick. Se acomoda en el juego. Es Ferrari quien tiene la pelota. Es normal que en el baloncesto ABA venga el señor a jugar, la novia o la esposa, a acompañarlo en la tribuna, ¿no? En el caso de este, espero que sea la hermana o alguien que te pueda presentar, Dick, porque te veo como muy interesado. No, aquí el interés va precisamente para Ferrari. Anótele 2 puntos más. Muy bien, próximamente vamos a transmitir un partido femenino, Dick, así te quedas tranquilo. Ha preguntado mucho después de la transmisión la chica por la voz del colombiano, Dick. Excelente aquí. Otra vez Ferrari, va a llegar a los 20 puntos, sí señor. 21 puntos para Ferrari. Máximo anotador del partido. Se la sirvieron en bandejita, la buscó con tablero. Y esto está 62-47 a favor de UTV, Charlie. Y ya casi en el bolsillo el trofeo de mejor jugador del partido para el pibe Ferrari, ¿no? Le vamos a preguntar la edad en la entrevista. Brian Ferrari, camiseta número 4, base de este equipo, pero tiene la velocidad que
anhelaría cualquier escolta o cualquier incluso alero. Aparte, en este torneo de primera A, tener un base que te ordene el juego, con un caudal de jugadores tan buenos, tan de tan mano fina, de un básquet bastante exquisito en el sentido de que son muy ordenados y muy respetuosos del compañero para ir hacia el canasto. O sea, vemos que UTV ha jugado en equipo, el técnico los ha ordenado, han rotado todo el banco y han sido siempre un equipo sólido en ataque con un gran defecto que para mí es los goles fáciles debajo del canasto. En el mano a mano se tiran todo de cabeza, pero en muchos contraataques Caballito se hizo del gol mediante goles rápidos con pelotas de pases largos abajo del cesto. La transición de la ofensiva a la defensa de UTV me parece que es un tema a corregir, sobre todo si es un equipo que asciende a Superliga B. Sí, señor, usted lo ha dicho perfectamente. Sin embargo, la actuación de Caballito ha sido buena con Mariano Aprea, 7 puntos, Francisco Russo, 9 puntos, pero se han quedado cortos con el cambio, con la banca. Ahí creo que el equipo de UTV marcó la diferencia. No solo eso, me parece que Caballito le faltó tomarse el partido más en serio desde el principio del juego. Sí, señor. Desde un comienzo. Le faltó en el inicio. Quedan 2 minutos por jugar, menos de 2 minutos ya. Va Caballito con Quero. Quero tiene la pelota, va en la penetración. ¡Tapón tremendo por parte de Terán! Nuevamente Ferrari encuentra a Terán libre, el sostenido, falla. Era una tapa de Aprea, la considera el árbitro falta y es la segunda. Están muy fresquitos los jugadores de UTV, están jugando como si fuese el primer cuarto. Mientras que la actitud corporal de los chicos de Caballito parecía que estuviesen jugando el tercer suplementario. Bastante extenuados ya se ven. Los chicos de Caballito Heads. Falla el segundo. Vamos a inaugurar con Alex los peores tiros libres en el torneo. Tenemos varios que no han tocado el aro, tablero. Por lo muchísimo. Menos aportan a la sonrisa de la transmisión, ¿no? Unos pequeños bloopers. La penetración de Marino, para los falta. Títulos, digamos. Ahí la falta se la saca Marino. A Barreto. Vamos a loguear los tiros libres errados para la última transmisión del año. Tiro de Barreto, falta. De Marino, mejor. Falla. Santiago Marino. Y la frustración, el cansancio, se hace difícil en estos momentos. En el básquet siempre sabe algo, no hay gol que valga 10 puntos. No. Y en un minuto y medio se le hace muy difícil a la cabeza de un jugador tener que enhebrar esos tiros libres. Va UTV a la ofensiva. Minuto y 10 por jugar, desde afuera el tiro, falla, el rebote fácil, lo consigue, falta y vale. Lo festeja todo el banco de UTV, Walter Álvarez se inaugura con 2 puntitos y va a la línea. Demuestra mucho la unión en el equipo, vos fíjate que todos sus compañeros salieron a alentarlo, más allá del resultado hay un compañerismo en este equipo que es muy notable. Uy, cómo se durmió el equipo de Caballito aquí. Dejaron el rebote libre y 2 puntitos más. Caballito, yo creo que esto será nada más que para transcurrir el minuto final. Sale Ferrari aplaudido, ¿no? Lo que decíamos hace un tiempo, 1 minuto faltando que termine y aplaudido por sus compañeros. Entregado. Es el momento que la tribuna dice, poné a los pibes. Entregado ya el equipo de Caballito, falta 1:03. Otro que sale y es aplaudido, Luis Rossi. Vaquero en la penetración rápida, buscando falta. Más allá del cansancio y todo, se puede decir que el equipo de Caballito ha batallado todo el partido. Le ha salido caro la diferencia de 10 puntos, pero se ha tomado el partido muy en serio. Ha sido errático en el último cuarto y eso hizo que UTV siga manteniendo su diferencia. Obviamente ya faltando 50 segundos, es como que el cansancio de las piernas y todo hacen que sigan errando. Pero han mostrado un gran espíritu, un juego muy consolidado que por ahí con un par de recambios
y tomándose el partido más en serio desde el principio, hubiese cambiado la historia de este partido. Definitivamente. Por ahí podía estar el cambio. Va el segundo de Quero y lo consigue nítido. 48 puntos. Le cambia el decorado acá. Quedan 50 segundos por jugar de este juego, de este compromiso. Tiro desde lejos, a larga distancia, falla. Era Mariano Vareiro, no tuvo una buena colocación, ya faltan 40. Sigue defendiendo, te ve adelante. Esquero, va la penetración, falta. Oh, Caminata le cobra. Choca contra la defensa le frena la pelota, comete el tercer paso. Camina un jugador que ya del segundo cuarto había quedado golpeado en sus piernas. Sí, bastante cansado. Ahí le canta falta ofensiva, empujón al chico Walter Álvarez. Está jugando muy intensamente. 27 segundos, última posesión del juego. Vaquero tiene la pelota, viene desde el lanzamiento de lejos. Mariano falla en este caso. Ahora sí, última posesión. La pocos tiene Alves en este partido. ¿Será que buscan otra vez el canasto? Va Alves, Alves nuevamente abre. Desde lejos, larga distancia, falla el balón afuera y parece que esto va a ser todo. Dos segundos. Y será Brian Ferreira quien se lleve el premio del mejor Ferrari, jugador de la cancha. Ferrari. Ferrari, perdón. Brian Ferrari. Y así lo dan por terminado, señores. Terminó el partido en Echagüe. 66 puntos para el equipo de UTV. Se va ganador ante 48 que logró anotar el equipo de Caballito Heads. Quedan gracias. Dos tiros para terminar el partido. Vamos a buscar a Brian Ferrari. Gracias, Charlie, por participar con nosotros en los comentarios y, por supuesto, un fin de semana más transmitiendo el básquet. Gracias, Dick. Nos vemos ahora en la entrevista acá en la cancha de Pedro Echagüe, acá en Portela, al 800. Ahí lo dejamos entonces con algunas imágenes y nos volveremos a ver ya en segundos con el mejor jugador de la cancha, el mejor jugador del partido, Brian Ferrari, el hombre de la UTV. Hoy se va con más de 21 puntos anotados. Somos WM Sports en esta transmisión especial. Ahí está, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos en la parte baja de este escenario, en el maderamen del Pedro Echagüe, con el mejor jugador del partido, Brian Ferrari. Bueno, Brian, este premio es para ti, como el mejor jugador del partido. 21 puntos anotados en esta victoria de UTV 66-48 ante el equipo de Caballito Hicks. No, nada. Yo solo no lo gané al partido, lo ganamos todo. La verdad que jugamos muy bien en equipo. Esto es recién el inicio y bueno, hay que esperar a fin de año a ver cómo llegamos. Y bueno, por ahora van 3 partidos, 3 victorias para el equipo de UTV. ¿Se presagia algo bueno? Sí, por suerte sí. La verdad que nos estamos matando entrenando todos los días.
yo estoy participando en otro club, entonces no puedo ayudar mucho a los chicos, y cuando puedo ir, voy y participo y doy lo mejor de mí. Bueno, siempre jugando como base, pero una velocidad tremenda la que se te vio en el Maderano. Sí, es lo que me caracteriza, hay que aprovechar la velocidad ya que altura no tengo. ¿Qué hablar del equipo rival? ¿Cómo viste a Caballito hoy? No, bien, la verdad que bien, tenía muy buenos internos y nada, se complicó un momento. Muchas faltas abajo, pero bueno, lo podemos sacar adelante. Bueno, ¿quieres mandarle saludos a tu familia, novia, alguien especial o todos los chicos del equipo? Un beso a todos los chicos, a mi mamá y a mi novia que me vinieron a ver. Ah, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, ¿no? No, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí estaba Brian Ferrari, el hombre del partido, hoy aquí en el Maderamen del Pedro Echagüe. Definitivamente un excelente partido el que vivimos, el que tuvimos el relato, gracias a los comentarios también de Charlie Potenzo, el trabajo especial de Jorge López, de Sergio Guillermo, de Alexander Mata, y me despido de ustedes, Sigfredo Gómez Tinoco, en esta transmisión especial de WUM Sport. Nos veremos en el resto de la semana con más deportes, y el próximo fin de semana estaremos nuevamente acá en el Pedro Echagüe para más baloncesto de ABA. Un gusto estar con ustedes, un abrazo y que tengan buena noche.